tardes, amigos y amigas televidentes. Es martes y volvemos a abrir la ventana más amplia de casa para compartir por un rato conversación amena e interesante con una persona que día a día se hace con gran pasión a la profesión con la cual soñó desde niño. Dicen quienes mejor le conocen que desde muy pequeño, con apenas 5 años de edad, ya operaba y suturaba heridas, pero de pacientes muy peculiares que encontraba en las ramas de los árboles y a las orillas de los ríos. Joven impetuoso, hacendoso, pero sobre todo amante de las buenas prácticas en función del prójimo. ¿De quién se trata? Vamos a comenzar a descubrirlo a través de las siguientes imágenes. Nuestro invitado de la tarde nació el 10 de octubre de 1980 en Monpié, lugar intrincado de la Sierra Maestra. Allí pasó 19 años de su vida en el seno de una familia muy humilde, pero completamente revolucionaria, de la cual emanaron sus primeras enseñanzas de vida, aun cuando el padre solo era arriero y su madre apenas cocinera de una cooperativa. Aunque inquieto, siempre estuvo entre los mejores alumnos en la escuelita primaria de Monpié y mantuvo buenos resultados docentes durante los estudios secundarios en el Centro Ariel Hidalgo Rivero de San Lorenzo. Su apego a los cafetales y a las labores del campo lo inclinaron por la agronomía, especialidad que culminó en la ciudad escolar Camilo Cienfuegos. Interesado siempre en su superación, se hizo a la Facultad Obrero Campesina con el fin de obtener el 12 grado y luego se insertó en el curso de superación integral para jóvenes, en el cual obtuvo la carrera de medicina. Durante sus estudios universitarios, destacó como ayudante de angiología y por su participación activa en la vida cultural del centro, con dotes para el teatro y la música. Tras graduarse en 2009, asumió el compromiso de prestar servicios en cualquier parte del mundo. Representó nuestra nación en Venezuela, mereciendo la Orden del Buen Ciudadano, título honorífico que entrega el Consejo del Municipio Bolivariano de Libertador. Su segunda misión fue en Brasil, donde ayudó a poblaciones indígenas que jamás habían sido atendidas por un médico. Recibamos con merecidos honores al doctor Arnaldo Cedeño Núñez. Palmas muy merecidas para el doctor Arnaldo Cedeño. Qué bueno tenerte acá, Arnaldo. Un placer inmenso. Has sido tú muy mediático en los últimos meses, sobre todo llamando la atención de medios internacionales, por ejemplo, como Telesur. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque propongo indagar un poco en tu niñez. ¿Cómo fue tu nacimiento? Dicen que tu mamá te tuvo en un lugar sin condiciones ningunas, justo en medio del camino. Coméntanos un poco. Exactamente, aquel 10 de octubre de 1980, cuando mi mamá iba camino al hospital en un carro de la cooperativa, acompañado por mi abuelo y unos tíos, justamente en la comunidad de Polo Norte, que queda entre Minas del Frío y San Lorenzo, ahí se desencadenó el trabajo de parto y, bueno, tuve que nacer ahí, en medio del camino. En medio del camino. Y decías algo importante, naciste un 10 de octubre, eso ya te pone en un punto de contacto con nuestra revolución, la revolución que de alguna manera te ha abierto caminos. El primer camino que te abrió fue precisamente ese de tu nacimiento y, por supuesto, vinieron muchísimas cosas después. Vino un estudio primario con todas las de la ley, después un estudio secundario y después de la secundaria ya llegó la agronomía. Pero ¿por qué la agronomía, hijo, si querías desde pequeño operar, suturar, curar las heridas de tus primitos? ¿Por qué la agronomía y no la medicina en una primera instancia? La agronomía fue un inicio, una inspiración, producto de haber nacido mismo dentro del campo, jugando entre matas de guayaba, de mango, entre los cafetales, y ver trabajar a los campesinos, asesorados por técnicos en agronomía, pero que tenían que trasladarse de otras comunidades o de otros pueblos. Entonces, esa también sirvió de inspiración para formar parte del grupo de técnicos que podríamos trabajar siendo de allí mismo, de la comunidad donde vivíamos. Porque después que egresaste de los estudios de agronomía, te incorporaste nuevamente a la comunidad de Monpié para ejercer allí. Exactamente, trabajé 1 año y medio como técnico medio de agronomía, trabajando en una brigada que trabajaba específicamente en el saneamiento del café que estaba afectado por esa época con una plaga, la broca. Y hubo que hacer saneamiento y a la vez hubo que acabar con los cultivos que ya estaban bien tomados por la plaga.
O sea que aquello te sirvió muchísimo para de alguna manera desarrollar económicamente, agrícolamente hablando también la comunidad en la cual naciste y creciste y en la que estuviste por 19 años de tu vida. Pero ¿qué llegó después de la agronomía? ¿Qué caminos nuevos te abrió la revolución? Después de haber trabajado un año y medio en mi propia comunidad, decidimos mudarnos para el municipio de Yara, en la comunidad de Veguitas, y ahí entonces comencé a estudiar en la Facultad Obrero Campesina para obtener el título de 12 grado. Y llegó un momento de luz para todos los jóvenes cubanos que en aquel momento estábamos como desempleados, y fue la luz de la revolución que nos dio la oportunidad de formar parte de aquel maravilloso curso de superación integral creado propiamente por Fidel e inaugurado por él en la ciudad de Manzanillo, en la cual tuve también el honor de participar. Y entonces ahí, en el curso de superación integral para jóvenes, llegó la carrera de medicina. Ahí, como Fidel lo anunció en el discurso, estaba dando la oportunidad de que muchos sueños se hiciesen realidad. Y él hizo que uno de mis grandes sueños se hiciese realidad, el sueño de ser médico. Entonces, queda así, por siempre queda ese recuerdo de haber estudiado en ese curso hecho por Fidel para que nosotros tuviésemos en las manos aquel orgulloso título que siempre habíamos soñado. De alguna manera ya estabas comenzando a devolverle también a la revolución lo que la revolución te había dado, porque déjenme decirle, amigos televidentes, que este hombre, como se decía en la introducción, en el opening de nuestro programa, pues viene de una familia muy, muy, muy humilde, pero completamente revolucionaria. El abuelo, que lo conocí en estos días justamente cuando estuvimos visitando la comunidad de Monpié, el abuelo fue de los campesinos que ayudó en esa zona del municipio de Bartolomé Mazó a los rebeldes. Celia en algún momento lo llamó para la misión de alimentar al ejército rebelde y el abuelo, sin ningún tipo de temor, se enfrentaba a lo que tuviera que hacer precisamente para llevar hasta los rebeldes la alimentación que necesitaban, dígase animales muertos, a veces cambiaba también algunas cosas por sal, y definitivamente fue un ejemplo que se fue cosechando y que se fue transmitiendo de generación en generación. En definitiva, el curso de superación integral para jóvenes te abrió nuevos caminos y te puso justo en el camino que habías soñado desde niño. Así comenzaba entonces una nueva etapa en tu vida, pero de esa etapa vamos a hablar más adelante, una etapa que, dicho sea de paso, se consolidó con creces teniendo solo 38 años de edad este joven que hoy nos acompaña. La ventana quiso llegarse hasta su lugar, el lugar donde vive actualmente, y allí estuvimos conversando con su familia. Entonces la ventana le quiere sorprender, la familia un poco más adelante. Primero vamos a escuchar un poco los criterios de esos colegas de largo andar en el mundo de las consultas, los estetos, los algodones, allí donde se atiende al paciente. Y aquí en nuestro policlínico él hizo la especialidad de medicina general integral. Siempre, ya todo el mundo más o menos conoce de sus características, pero un médico con muchos valores. Aparte de ser MGI, siempre se dedicó más bien a la pediatría. Hacía de las consultas ayudando a los pediatras. Y siempre tuvo esa afinidad más bien con los niños. Atender a los niños, esta parte de la esfera pediátrica es complicado. Y entonces él la ejerce tal como si fuera un pediatra. Siempre se cuenta con él para que dé consultas, hagan apoyo a la pediatría, a los especialistas aquí en pediatría, y lo hace de una manera muy profesional, maravillosa. Mucho conocimiento, muy querido en toda la zona. Siempre lo hemos conocido como una persona muy humilde, muy carismática, muy agradable con sus pacientes, que él es una persona buena, amable. Ante todo, muy servicial, ¿ves? Con todos nosotros. Yo fui su profesora, pero de ahí los dos partimos a cumplir misión, ¿ves? Y bueno, yo, no solamente mi concepto personal, sino el concepto de todo el área de salud y de todas las personas que lo conocen. Todos aprendemos algo cada vez que él trabaja con nosotros, porque tanto de una enfermedad te explica, te enseña
aunque uno no sea médico como tal, pero bueno, mira, este paciente tiene esta patología, esto se erradica con esto, este medicamento se le administra, y hay muchas cosas que uno en la vida como licenciada la conoce, pero nunca la ha visto, y él te ha hecho que tú aprendas algo nuevo, ¿ves? Un doctor muy, muy consagrado con su trabajo, en su comunidad, en redacción, es un joven combativo. Él ha hecho historia por donde quiera que ha pasado. Aquí, en el área de salud, de los mejores resultados en su consultorio médico de la familia. Y sus pacientes con él siempre lo han identificado y lo han querido mucho porque es una persona que se ha dado a querer. Tiene una ética profesional maravillosa. Cuando cumplió su misión internacionalista en Venezuela, ya él, el doctor, yo creo que ya él vino de una vez para allá con su misión otorgada para Brasil. Porque él por allá tuvo magníficos resultados, ya se conocían entrevistas de él. En el plano personal, una bella persona, muy sensible, muy humano. Porque él simplemente es así, humanista, buen profesional. Él supo escoger porque, digamos, él retornó a la patria. A pesar de que, digamos, tiene su relación, ya sabrá cómo luego podrá, ¿verdad? Que su pareja lo visite, cómo hará o cómo él podrá hacer, pero por lo menos su decisión, su conducta, fue retornar, él fue a cumplir misión y es un compromiso que tenía con la revolución. Y él sabe muy bien que yo le deseo todo lo mejor del mundo porque somos buenos amigos. Bueno, le deseo todo lo mejor del mundo. Bueno, Arnaldo, ante tantos y tan buenos criterios de colegas de trabajo, es bueno ya profundizar en esa etapa que ha marcado tanto tu vida profesional, que es precisamente el arribo a la medicina. Cursaste la carrera en la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo, de la cual egresaste en el año 2009. Después de ese año, ya la medicina dejó de ser el sueño de aquel niño montuno y pasó a ser la gran realidad de tu vida. ¿Dónde iniciaste tu servicio social y cómo fue precisamente ese inicio de hombre de bata blanca? Bueno, ya una vez graduado, como usted misma lo está diciendo, aquel sueño ya se cumplió y comenzó a ser una realidad dura y difícil. Me tocó trabajar en una zona rural del mismo municipio, en La Sal, específicamente en Monte Oscuro. Es un área bien apartada de lo que es la parte central o principal de Veguitas, que es el polo de atención. Y ahí fueron muchos retos los que tuve que superar. Hacía guardias, a veces era cada 3 días, y prácticamente con una enfermera y yo, y atendiendo lo que se presentara, con los recursos que siempre hemos tenido a la mano, pero siempre con muchas ansias de saber un poquito más. Y a veces lo poco que ya estábamos conociendo teníamos que practicarlo y seguirnos nutriendo para poder ayudar más al pueblo. No más terminas el servicio social y ya llegó otro reto profesional importante en tu vida, que fue la primera misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, justo en un tiempo difícil para esa nación y para toda Latinoamérica. ¿Cuántas dificultades tuviste que enfrentar en los cerros bolivarianos y cuán difícil fue la partida física de Chávez porque la viviste en ese momento? Bueno, la misión en Venezuela fue especial porque fue la primera. Es mi segunda casa, como siempre he dicho en muchas ocasiones, por el apoyo que siempre recibimos del pueblo. Fue difícil y muy difícil, entre otras cosas por haber enfrentado directamente el momento en que falleció y se dio a conocer la muerte del presidente Chávez. Muy triste haber enfrentado, al otro día de haber dado la noticia, a aquel pueblo que lloraba, que iba a la consulta ya no para atender aquel dolor de cabeza o para atender una herida, sino para atender aquella herida que sí estaba, pero que ya esta vez era en el corazón, porque ellos querían mucho a su presidente y nosotros también aprendimos a quererlo mucho. Entonces nos convertimos en el apoyo principal del pueblo venezolano. Sufrimos con ellos y le dimos a la vez soporte y apoyo ante esa realidad que estaban viviendo. Mientras transcurrían tus días de misión en Venezuela, acá en casa había muchos corazones partidos también, porque era la primera vez que te separabas de tu familia. Precisamente hasta la familia también llegó nuestra cámara. Escuchemos el criterio de esas personas tan cercanas, tan amorosas y que tanto defienden la esencia misma de este joven que hoy tenemos invitado en el estudio. Bueno, Arnaldo tuvo una niñez muy, o sea, que le faltó su papá. Tuvo que trabajar muy chiquito, para ayudarme a mí.
a mantener a ese otro niño, que sea como un hijo para él. Nos llevamos bien, siempre me ha dado consejos, que me cuide en la calle, ya, y no se arma la cabeza ni nada de eso. Cuando chiquito era muy curioso siempre, le gustaba siempre tener muchos libros, leer y jugar. Él jugaba mucho con el niño mío, que él era su padre. Como él es huérfano, chiquitico, yo me iba para la tienda y lo dejaba a él cuidándomelo. Y así, siempre lo quiso mucho. Desde que lo conozco ha sido un muchacho maravilloso. Y nos llevamos bien porque, bueno, somos del barrio y nos llevamos bien. Me ayuda en todo lo que puede. Siempre nos hemos tratado bien. Estábamos en el curso de superación, primero en la Facultad Obrera Campesina, después el curso de superación. Y él siempre conmigo ha sido, puedo decir, yo tengo un hermano, pero puedo decir mi segundo hermano. Siguió adelante, estudió, cogió la carrera que tiene y hasta ahora estoy muy orgullosa de él. Me enseñaba a leer y todo, a estudiar. Cuando él estaba en Brasil, que supe que estaba en las aldeas esas, ya yo me sentí mal. Pero a través de que él se iba comunicando conmigo, ya yo iba más o menos cambiando, ¿ves? Porque yo sé que allí ese era un peligro. Con él cuento en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Él es buenísimo, el que lo necesita lo tiene, a la hora que lo necesite. Es médico, él siempre está atento si hay alguna enfermedad, si uno tiene algún problema, algún dolor, siempre está ahí ayudándonos. A veces nos juntamos por ir para allá, por el camino, y vamos conversando, y es muy bueno. Oh, sí, él es muy preocupado con su familia. Imagínate que él siempre ha querido seguir adelante para ayudarnos a nosotros. Mucho éxito, que tenga buena salud y prosperidad, que siga superándose. Que siga así bien como va, para que siga prosperando, para que alcance más logros en la vida. Mucha salud y que siga prosperando hasta donde Dios quiera. En varios momentos, Arnaldo ha dicho que hoy tiene tres casas, Cuba, Venezuela y Brasil. Ya hablamos de la nación bolivariana. Me parece que es buena oportunidad ahora para hablar del gigante sudamericano, donde hiciste tu segunda misión internacionalista. Dicen que allí, de alguna manera, tuviste que volver a tus orígenes, porque estuviste justo en una zona de mucho verdor, de una gran diversidad animal. ¿En qué sitio de la Amazonía brasileña tuviste que hacer esta misión y cómo fue llegar a una aldea donde los indígenas todavía andan en taparrabos y no tienen ningún tipo de contacto con el mundo citadino? Bueno, comenzar a trabajar en salud indígena también fue una de las tareas que no fue fácil. El reto que se me presentaba, tenía que tener mucha fuerza y de voluntad para saber vencer esa tarea, puesto que me tocó trabajar en un área que es una reserva ecológica bien apartada de lo que es la ciudad. Está ubicada en el estado Pará y se llama Reserva Ecológica Parque Nacional Montañas de Tumucumaqui. Es un área de 2 horas de duración el viaje a través de con un avión pequeño que es el único medio de transporte posible para llegar allá. Por río podrías hacer la travesía, solo que es prácticamente entregarte a la muerte por las dificultades que tienes que atravesar y la cantidad de días que tendría que pasar para poder llegar hasta la ciudad. El encuentro con la comunidad, aquel primer momento, ocurrió un 11 de septiembre del año 2016. Estaba marcada la fecha de entrada a la aldea y había un día que no estaba muy bueno. Había mucha nubosidad y se presagiaba que iba a ser mucha lluvia en horario de la tarde. Recuerdo que el coordinador que teníamos en ese momento me dijo que dentro de las cosas que podía hacer era negarme a entrar si las condiciones del tiempo no eran favorables, porque tenía ese derecho. Y yo en realidad no quise hacerlo. Quise enfrentar de una vez la tarea porque era una cosa que tenía que en algún momento de la vida asumir. Y entonces hice la travesía, fue difícil. Me dio mucho miedo cuando comenzamos el despegue. El piloto fue explicando muchas cosas que me fue confundiendo un poco más. Él inclusive trataba de hablar en inglés porque pensaba que mi lengua nativa era el inglés y no el español. Entonces yo le expliqué que prefería que me hablara más bien en portugués, que yo entendía muy bien. Y me dio instrucciones para en caso de un accidente. Eso me dio mucho miedo. Pensar que él y yo podíamos quedar en medio de la floresta o de la selva.
más no sucedió nada, gracias a Dios no sucedió nada, llegamos bien y fuimos recibidos por la comunidad, representada principalmente por los niños, que son las personas más curiosas de las aldeas. ¿Te vieron como un objeto anacrónico allí? Totalmente. Yo llegué allí y ellos se acercaron como que había llegado una cosa que nunca habían visto. Y siempre es cuando llega alguien nuevo, siempre es así. Ellos se acercan, se esconden detrás del avión, se esconden detrás de ti. En algún momento intentan tocarte para descubrir cómo eres tú y compararse, ellos y tú. Entonces, esa experiencia te hace ver que todavía hay mucho camino por recorrer en esta humanidad así que hoy llevamos a cabo. Porque hay personas que, aunque no lo crean, están muy lejos de lo que hoy conocemos. Como civilización, así mismo. ¿Qué fue lo que más te impactó de esa cultura, no solo desde el punto de vista personal, sino también profesional? Es un golpe fuerte a los conocimientos que ya tenemos. Por ejemplo, nunca en la vida se nos ocurriría a un médico dejar que una embarazada, ya al término de la gestación, trabajase y mucho menos en el campo. Y allí es cultura. Y hay que asumir y hay que aceptar. Una puérpera de 24 horas también trabaja. Y eso aquí sería un absurdo. Y más si trabajase en el campo. Y más absurdo aún es ver el esposo descansando, cumpliendo la famosa cuarentena. Entonces, todo por cultura, ¿entiendes? La mujer tiene al niño, ella sufre los dolores del parto, ella es quien va a criar a la crianza, pero el esposo es quien va a vivir el beneficio de la cuarentena. O sea, quedarse acostado en una hamaca, descansando y comiendo, y ella trabajando directamente. Y entonces, tú como médico enfrentas aquello y al inicio no aceptas, y en ningún momento llegas a aceptarlo como tal, pero tratas de que ellos entiendan que no es lo más aceptable, que no es lo más correcto. Entonces intentas no modificar totalmente su cultura, pero darles herramientas para que se cuiden más un poco. Pero de alguna manera te adaptaste a ellos, ellos se adaptaron a ti. Dicen que cuando saliste de aquel lugar, porque tuviste que salir, no querías hacerlo, pero tuviste que salir de allí obligatoriamente, dicen que cambiaste ya un poco su modo de actuar, sus pensamientos, ya ellos tenían otra visión de lo que es la salud. Exactamente. Yo hacía caminatas, por ejemplo, en la pista donde aterrizaba el avión, y ese era un camino de recorrido de ellos en las tardes para trasladarse desde los campos donde cultivaban la yuca o mandioca, como se llama en Brasil. Y ya podía ver cómo el marido estaba un poco más ayudando a la esposa. A veces los sorprendía, ellos cargando el niño y ella cargando la leña. Pero antes de que llegasen a donde yo estaba caminando, ellos trataban de darle el niño a la esposa y ellos pegar la leña para que el médico no los regañara, porque se daban cuenta de que yo estaba pendiente de sus movimientos y de los cuidados que tenían de su propia salud. Ahora, cuando Bolsonaro arremete contra la misión Más Médicos para Brasil y el MINRECS determina retirar la misión del gigante sudamericano, tú no te encontrabas exactamente en la aldea. Habías ido unos días de descanso al lugar donde descansabas porque trabajabas un sistema de trabajo de 25 días para 5, creo, ¿no? 20 días para 5. Entonces, regresaste a la aldea, regresaste por tus niños, por las embarazadas, por los abuelitos que habías dejado enfermos. ¿Cómo fue aquel encuentro final? ¿Cuántas emociones removió eso en ti? Bueno, primero aclarar un poco, las escalas eran de 20 días y descansabas también 20. Ya. Yo estaba recién salido de la aldea el día que dieron la noticia, o que ya se estaba dando la noticia de que íbamos a apartarnos del programa Más Médico. Fue duro enfrentar eso también porque ya quedaban muchas personas que necesitaban de ayuda en la siguiente escala de evaluaciones. Y entonces ahí me manifesté con la tristeza que en ese momento tenía por no poder despedirme principalmente de los niños de la aldea, que eran las personas más cercanas. Esa primera declaración tuya fue en un trabajo de Minosca Cadalso, ¿no fue? Fue un trabajo de Minosca Cadalso en Cuba Debate. Donde se publicó aquella célebre frase tuya, perdón a mis niños por no poderme despedir. Exactamente. Eso marcó mucho, la gente se sintió muy, muy identificada en ese momento. Yo creo que Brasil despertó un poco cuando sintieron o escucharon esas palabras, porque estaba escuchándose la voz, no mía,
sino la voz de muchos profesionales cubanos que habían hecho tanto o más trabajo como el que yo había hecho. Ese trabajo de Pinosca fue el que motivó entonces que Telesur se acercara a ti para llevarte a la aldea. Exactamente. Telesur luego se sintió motivado. Estaban en Sao Paulo y me hicieron una llamada de que estaban interesados en conocer la situación que se estaba dando en el estado donde yo trabajaba. Y principalmente querían saber cómo era que vivían aquellas personas y por qué yo estaba diciendo que perdón a mis niños por no haberles dicho adiós. Yo les expliqué que los niños iban a ser las principales víctimas de una decisión tomada por Cuba, pero a través o generada por las ofensas del próximo presidente que Brasil iba a tener. Y entonces les dije eso, que iban a ser las principales víctimas, los niños, y esa me daba tristeza, porque no tenían la opción del voto, ni ellos ni sus padres, y entonces iban a ser los principales afectados por esa triste decisión. Entonces ellos se acercaron hasta donde yo estaba, al estado donde yo estaba, viajaron y pasaron 3 días en la ciudad hasta que me acompañaron a la aldea a poderme despedir. Después de tantos permisos y cosas que tuvimos que hacer, llegamos hasta allá. Sí, porque como es una zona protegida, de alguna manera desde el punto de vista ecológico, pues no se puede entrar así por libre albedrío, ¿no? Hay que sacar permisos y demás. Entonces, gracias a Telesur pudiste regresar allí y despedirte de tus niños. Bolsonaro ha seguido haciendo cosas terribles en esa nación. Ahora, por ejemplo, ha tratado de desfavorecer precisamente a las poblaciones indígenas. ¿Cuánto te remueve a ti el pensamiento eso? Saber que esas personas que tú atendiste y que ya estaban desfavorecidas, ahora van a tener menos derechos, van a estar enfrentándose a leyes que van a ir en detrimento de su propia vida. Como siempre se los dije a ellos, infelizmente iban a ser las principales víctimas después que Bolsonaro fuese presidente. Y aconteció porque existe la famosa demarcación de las tierras indígenas, que es como un muro de protección de las áreas donde ya está poblada. Y ahí eso hace, por ejemplo, nosotros tuvimos dificultades a la hora de entrar precisamente por la demarcación. Es un lugar donde hay que pedir muchos permisos para entrar. Pero actualmente, con la nueva ley de Bolsonaro, cualquier persona puede hacerlo y cualquier persona puede entrar y acabar con la floresta que existe allí, incluyendo las comunidades, a los propios indígenas. Claro, eso los priva de derechos, eso los pone en mayores riesgos y eso, por supuesto, pone su vida también pendiendo de un hilito en algún momento, porque se pueden gestar conflictos que Exacto. pudieran también de alguna manera desencadenar una debacle que puede afectar también de alguna manera esa parte de la población brasileña. Tú pudiste quedarte en Brasil porque hiciste una vida allí. Te casaste en Brasil con una enfermera, una colega brasileña, y no te quedaste. ¿Por qué? Primero que todo, por mi familia en Cuba, que es importante, que es imprescindible. Segundo, por mis pacientes, mi comunidad y mis vecinos. Y no por ser el tercero menos importante, por nuestra revolución. Porque ella me preparó, ella me dio la oportunidad de cumplir un sueño, de hacerlo realidad y de ser hoy el humilde médico que soy. Le doy gracias, aprovecho el momento también para dar gracias a mi familia, a mis pacientes, a mis vecinos y a la revolución. Por eso estoy aquí, por eso fue que regresé, a cumplir el deber con la dignidad como bandera, que fue lo que se nos llamó en ese momento. Y no me arrepiento de haber dado ese paso, nunca lo haré. Y nosotros no nos arrepentimos de haberte invitado hoy a La Ventana, porque ha sido una tarde excepcional compartir el testimonio que tenías para brindarnos. Por supuesto, también nuestro artista acaba de hacer la caricatura para que te la lleves como obsequio y recuerdo de tu paso por nuestro programa. Muchísimas gracias, Arnaldo. Ha sido un placer tenerte. Sigue siendo el hombre humilde que eres, por favor. Gracias. El hombre de fe que eres, porque también sé que tienes muchísima fe. Y el hombre que ayuda al prójimo. Así estamos despidiendo nuestro programa. Ha sido un privilegio estar en esta tarde en nuestro espacio con el doctor Arnaldo Cedeño. Nos volvemos a ver en 7 días y ya usted verá que volveremos a hacer un espacio vivo y en vivo para mirar diferente. Muy buenas tardes. Sigues creciendo en el verbo atrevido en la luz del mañana. ¡Libre! ¡Libre! Porque tu amor no tuvo una sola raza o un solo